¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, mi gente. Un ritual para que se abran los caminos a el amor que uno quiere. Para que llegue el amor que uno está soñando, que uno quisiera que llegara. ¿Cómo visualiza uno a esta persona que realmente queremos que esté con nosotros, que comparta en todo momento con nosotros nuestra vida? Este ritual va a ser para que se abran los caminos y pueda llegar esta persona especial que nosotros tanto queremos que llegue a nuestra vida. ¿Ok? Este ritual lo puedes hacer cualquier día de la semana, no importa el día, no importa la hora, solamente, como siempre les he dicho, hay que creer en lo que estás haciendo, hay que tener mucha fe y no dudar absolutamente en ningún momento de lo que estés haciendo, para que se den, para que las cosas fluyan, para que las cosas lleguen a concluirse de lo que estés pidiendo, de lo que estés haciendo, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar tres velitas rosas, no puedes poner de otras, tiene que ser rosas, ¿ok? No puedes cambiarlas. Y aparte, vamos a necesitar azúcar de la que tengas, azúcar morena, azúcar blanca, no importa. Vamos a ocupar miel de abeja. Y algo muy importante, que es agua de rosas, ¿ok? Se puede comprar en cualquier tienda esotérica, pero si quieres enseñarte cómo prepararla, puedes ir a mi canal de YouTube, Príncipe del Oculto. Ahí te digo cómo se hace el agua de rosas. Aquí está preparada. Eso es lo que vamos a necesitar, agua de rosas y sea algo de cristal, ¿ok? No puedes ponerla en un vaso, en una copa que sea de plástico, tiene que ser cristal, ¿ok? Ya que tengas todos estos ingredientes y que estés concentrado, concentrada, porque se puede hacer para el género que sea, vamos a ocupar un platito, ¿ok? Y si no tienes platito, de así como este, de cerámica blanco, puedes usar uno que sea de cristal también, pero que no tenga absolutamente ningún dibujo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es de que vamos a poner nuestra copita, nuestro vaso, lo que estemos usando, en medio. ¿Ok? Y vamos a hacer un triángulo con las velas. Yo voy a quitar el plato porque aquí no vas a no lo van a alcanzar a ver completamente, ¿ok? Pero ustedes sí tienen que ponerlo en algo más grande. ¿Por qué? Porque recuerden que son velas, están usando fuego, pueden causar algún problema, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Yo lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Es el agua de rosas. Una va a ir aquí enfrente y tiene que quedar como si fuera un triángulo, así, ok, tiene que quedar así. Después de esto, lo que vamos a hacer, que vamos a ponerle azúcar al agua de rosas. Cuando ustedes estén poniendo el azúcar, antes de que prendan sus velas, que estén poniendo ese azúcar, ustedes van a estar visualizando ustedes mismos. Aquí no llevamos nombres. ¿Por qué? Porque aquí se están abriendo los caminos a que llegue esa persona y realmente no sabemos cuál es la persona que va a llegar a nuestra vida. ¿Ok? Este es un abre caminos para que esta persona llegue. ¿Ok? Entonces, no podemos poner nombres, porque no sabemos quién es esta persona, la que va a llegar a nosotros, ¿ok? Tú te vas a dar cuenta, se los explico porque después me van a preguntar, ¿cómo me voy a dar cuenta? Tú te vas a dar cuenta qué persona es, ¿ok? Porque lo vas a sentir en tu corazón, realmente, que es esa persona a la que estabas esperando, o es esa persona a la que estabas pidiendo que llegara a tu vida, ¿ok? Después de que le pusieron el azúcar, le vas a poner miel.
miel de abeja. Ya que le pusiste la miel, vas a encender las velas, pero las velas, recuerda que las velas las vas a tener que prender siempre con cerillos de madera, no con encendedor, con ninguna otra cosa, tiene que ser con cerillos de madera, ¿ok? Yo las voy a prender con encendedor porque yo le estoy haciendo el video nada más, ¿ok? Ustedes encienden sus velas con mucho cuidado, ¿ok? Encienden sus velitas. Las tres, así como la estoy encendiendo, primero es esta, después y después, ok. Esta es la última que enciende: una, dos, tres. Ya que está de esta manera, ustedes van a frotar sus manitas y las van a poner aquí. Y ustedes van a estar diciendo como si fuera una oración. ¿Qué tipo de persona quisieran que llegara a su vida? ¿Ok? Un ejemplo. Yo, fulano de tal, tienen que decir su nombre de ustedes. Yo quisiera que llegara a mi vida, pues, una persona amable, cariñosa, trabajadora, que no tenga vicios, que le guste salir conmigo, que tengamos mucha plática, que nos entendamos, que nos queramos, que nos amemos, que nos respetemos. Todo lo que ustedes quieran que esta persona, la que llegue a su vida, que tenga, todas esas cualidades, ustedes las van a decir. Ya cuando terminaron de decir todo lo que ustedes quieren de esta persona que llegue a su vida, van a dejar que todo esto se termine. Cuando las velas se terminen, antes de que se terminen, perdón, antes de que se terminen, cuando dijeron la oración de todo lo que pidieron con su dedo, van a batirlo, que se mezcle bien el azúcar, la miel y el agua de rosas, ¿ok? Unos minutos. Y ustedes siguen visualizando, siguen mentalizando todo lo que estaban pidiendo, todo lo que quieren que llegue con esta persona, ¿ok? Después de que hicieron eso, van a dejar que las velas se terminen, ¿ok? Ya cuando se terminen, todo esto lo pueden tirar, lo de las velas lo tiran a la basura, porque ya hicieron su propósito, ya hicieron su trabajo, ¿ok? Esto lo van a tirar en una plantita que tengan, en una plantita, en un árbol, en el jardín, pero tiene que ser en su casa, ¿ok? Tiene que ser en su casa, no en el jardín del vecino o en el parque de manejar 2, 3 horas para llegar al parque. No, en su casa, ¿ok? Como les dije en los videos, si no tienen alguna planta, se pueden ir a comprar una planta pequeña y ahí hacen esto, ¿ok? Esto lo vacían ahí y así lo dejan que llegue. En el momento que tiene que llegar esta persona especial que ustedes pidieron, les va a ayudar muchísimo. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Es bien sencillo, pero muy fuerte, ¿ok? Muy fuerte. Recuerden que ustedes son los que activan las cosas con su fe, con su fuerza y creer en lo que están haciendo. ¿Sale? Pues mi gente, aquí se los dejo. Espero que les sirva muchísimo. Y no dejes de suscribirte a mi canal Príncipe del Oculto, compartir, darle like, prender la campanita. Ahí está mi número de WhatsApp por si necesitas algo de mis servicios. Recuerda que no contesto llamadas, mándame un WhatsApp y te mando toda la información. Sale, este número es para consultas y para trabajos personalizados, ¿ok? Si tienen alguna duda de algún video, déjenmelo en el video, en la cajita de comentarios, ¿sale? Pues mi gente, muchísimas gracias. Los veo en otro video.